herederos de gracia. Hay un conejo mordisqueando un trébol justo debajo de la ventana donde me siento a la máquina de escribir. Dos hombres están parados en una pequeña lancha de motor que pasa por el puerto y dos palomas de luto se sientan una al lado de la otra en un cable telefónico. Las rosas silvestres están ahora en plena floración, casi cubriendo la baranda al otro lado de la calle. Es difícil quedarse frente a la máquina de escribir en una mañana así. Quisiera caminar contigo por la playa y encontrar un hueco en una duna donde pudiéramos sentarnos y platicar. Tu carta postal llegó esta mañana, escrita justo después de tu llegada a Ámsterdam. Escribiste sobre pequeñas cabañas con techo de paja cubiertas de enredaderas y sobre altas casas de piedra, sobre ventanas con cortinas transparentes con bordes de encaje y sobre una abundancia de plantas y flores, sobre limpias tierras de cultivo y canales bordeando cada parcela. Notaste orden y limpieza. Cabo Cod tiene algunos pueblos encantadores, de los cuales Chatham es uno de ellos. También limpio y ordenado. Los hombres estaban cortando la maleza de los bordillos ayer. Las caballas con las tejas desgastadas. Tienen cortinas blancas. Hay muchos huertos limpios rodeados de cercas de alambre para mantener a los conejos fuera. La cuenta de ayer, cuando fui a la oficina postal en bicicleta, era 44. ¿Qué es esta alegría que sentimos con el orden y el diseño? ¿No es el mismo tipo de placer que experimentamos con el ritmo, lo cual es predictibilidad de la música, el patrón de una alfombra oriental, los movimientos medidos de un baile, la forma inmejorable de cualquier verdadera obra de arte? Nuestro gozo está en la disciplina misma de la cosa. La disciplina no sofoca, sino da poder, hace posible la belleza. ¿Por qué no debería ser así también cuando consideramos el glorioso orden jerárquico? Cada ser juega su parte en la música, en el patrón, en la danza y al jugar su papel de acuerdo con las instrucciones del Creador. Encuentra su completo gozo. Esto es gracia y no hay expresión más hermosa en la Biblia para describir a una pareja de esposos que la de Pedro. Ambos herederos de la gracia de la vida. El contexto de esta frase es interesante. Pedro está escribiendo a los exiliados acerca de cómo deben comportarse en los países a los que han sido esparcidos. Su obediencia a la autoridad en última instancia puede llevar a los pueblos que los rodean a glorificar a Dios. Los siervos deben someterse a sus amos, sean buenos o malos, porque Cristo sufrió injustamente y es su ejemplo el que están siendo exhortados a seguir. Las mujeres casadas deben adaptarse a sus esposos, siguiendo el ejemplo de Sara, que obedeció a Abraham. Los esposos deben ser comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Nueva Versión Internacional. Siervos, amos, esposas y esposos tienen gracia e instrucciones especiales. Todo conforma al patrón, el patrón de Dios. Cada uno forma parte de ese patrón tanto como el otro. Pero cuando pensamos en el patrón completo en términos de una pintura, una danza o una sinfonía, la noción de igualdad parece fuera de lugar completamente. Sin embargo, un esposo y una esposa son, de una manera intrínseca e íntima, igualmente herederos, y su herencia conjunta es la gracia.